Ha ha ha!
también ocupamos la presencia en el centro del ruedo. ¡Qué onda, muchachos! Claro que sí, señora. Sí. Véngase, por favor. Esta tarde, regáleme el aplauso y una diana para que ellos vayan a su lugar. Necesitar, por favor, en el centro del ruedo, necesitamos a tres hombres o tres mujeres, lo que guste pasar, lo que sea más valiente en esa tarde. Necesitamos a tres hombres para que simplemente, a ver, de la banda, por favor, si puede venir uno de la banda. Señor Pedro Castellera, en este juego hay 1,000 pesos de premio y el juego consiste, véngase otros dos. Mucho cuidado que busca carne, para este lado hay. Vamos a ver, hay que llevarla a los corrales, muchachos, hay que llevarla para hacer la entrega de... Quiero que el señor Pedro Castañeda venga conmigo y le dé un agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que están aquí. Venga, señor Pedro Castañeda, por favor. Sí, buenas tardes, noches. Primeramente agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros acompañándonos. Quiero agradecer infinitamente a alguien muy especial, que es Sofi. ¿Por qué? Porque le ha echado tantas ganas para que todo esto salga tan bien y yo siento que nos ha salido más o menos bien. Gracias. Yo vivo de aplausos, la verdad. Créanme lo que me dan, me fortalecen, la verdad. Yo tengo 2 hijas y 1 hijo y para mí, pues es mi tesoro, la verdad, los tres. Pero mi hijo, como es mi hijo, mi amigo, mi compañero, es lo que más quiero en la vida, pero también no me sé qué hacer, la verdad. Yo quiero decirles que yo me siento orgulloso de ser familia con la familia de una persona que está aquí enfrente de mí, que es Elma. Yo me siento orgulloso con ella, que ella forme parte de nuestra familia, y no ella, mi comadre, porque ya es mi comadre, porque ya estamos ahora sí, ya vienen por ahí. Pero también Sofi, y mandarle un saludo, porque yo sé que nos está viendo, a su papá, que no pudo estar aquí presente, pero yo quiero decirle a él que
que la verdad yo lo estimo y lo admiro y quiero que forme parte de nuestra familia, porque la verdad mis respetos para todos, ¿eh? Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias por ser parte de nosotros, ¿eh? La verdad. Gracias y gracias a todos. A este jinete, con este ejemplar, relevamos. Atención, no voltee nadie al asunto. Yo solamente les hago la señal. Atención, hágame la señal. Bueno. Bueno, acomódense, véanse uno a... Listo, mucha atención, cuando yo... Tenemos la cantidad de 2,000 pesos de premio, pero ¿qué les parece si le damos 500 al segundo lugar y 1,500 al primero? ¿Qué dice? ¡Sí! Yo digo pues por la ahogada que se acaba de dar por este lado, que sepa que le den un refresco.
Tenemos un juego para niños para que se vayan analizando los niños, por favor. Hay un juego para niños. Después... No.